Para la policía aquí en Santiago dando duro golpe a los delincuentes. El general Jiménez Reynoso y el coronel Eduardo Bautista le están dando duro golpe a aquellos jóvenes que se dedican, ¿verdad?, a atracar, a robar y asesinar. No están cogiéndole corte. Le están dando duro golpe. Supuestamente la banda que andaba atracando en un carro Sonata aquí en Santiago, que estaba azotando en un Sonata gris, donde también se desplazaban en otros vehículos para así evitar ser capturado por la policía. Pero ¿qué va? En esta ocasión fueron apresados varios de ellos. Se le acusa supuestamente de atracar el mensajero de Agua Cascada y la policía dándole seguimiento, pues logró capturarlo en la mañana de hoy. ¿Qué significa esto, amables televidentes? Que el general Jiménez Reynoso tiene el control absoluto en Santiago, en compañía con el director del DICRIM, el general Matos Pérez, y el subdirector aquí en Santiago, Eduardo Bautista, que no come cuento. Y, ¿cómo decirle? Que de esa banda que andaba azotando aquí en Santiago, no pasé algunos larguitos. Entonces, ellos no dicen nada. Solo uno dijo como tres palabras, que supuestamente había rentado el carro donde fueron capturados, en un Kia blanco. Entonces, veamos, en el momento que estaban siendo conducidos estos delincuentes a la fiscalía de la base, para interrogarlo, investigarlo con relación a los robos y a los atracos que venían realizando aquí en Santiago, diferentes puntos, ¿verdad?, de Santiago. Así que veamos la historia completa de este caso. El toletero Rafael Ventura trajo las imágenes con relación a esta poderosa banda, supuestamente, de atracadores. Miren la carita, que le miren la carita, los que andaban azotando en Santiago
en un carro Sonata gris. Bazooka, Orlando Reyes, con la noticia, dando en el maldito blanco. Veamos. Muchachones, ustedes tienen que decir estas acusaciones que le están haciendo a ustedes. Muchachones, estas acusaciones que le están haciendo. Ustedes andan atracando y que este vehículo, hermano. ¿Qué usted tiene que decir de esto, viejo? No. Varón. Güey, estas acusaciones que le están haciendo a ustedes, viejo. Varón. Güey, estas acusaciones que le están haciendo a ustedes, viejo. ¿Qué usted tiene que decir de esto? Hermano, estas acusaciones. Varón. Háblame de este atraco que lo están acusando a ustedes. Yo lo vi yo fuera de tu carro y ya, yo no tengo que ver con eso. ¿Ese vehículo era tuyo? No. ¿Y de quién es ese vehículo? ¿Tú lo conocías a esa persona? ¿A los otros muchachos? ¿Tú lo conocías? ¿Y qué te dicen ellos a ti entonces? Cuando te fueron a rentar ese vehículo. Varón, ¿qué te dijeron ellos a ti? Esto tiene que decir estas acusaciones, viejo. Estas acusaciones que están haciendo, viejo. Y que esto atraco, está... varón. Varón, esto atraco, viejo. Ahí están los integrantes, supuestamente, de la poderosa banda McQueen, le llaman, La banda Los McQueen. Supuestamente, mírenla ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Supuestamente, eso, miren lo que se le ocupó a esa poderosa banda que supuestamente se dedicaba hacer robos y asaltos aquí en Santiago. Miren parte del dinero que se le ocupó del caso de Cascada, Aguas Cascada, ¿verdad? Parte del dinero que se le ocupó a ellos con relación a ese atraco que ellos hicieron. Ese es un caso que hay que investigarlo bien. A ver quién le dio las informaciones a ellos de que iban a hacer ese depósito al banco. Entonces, eso no es a lo loco. Eso no es a lo loco. Es igual cuando atracan la banquera. Al atracar la banquera y es en combinación. Algunas banqueras lo hacen en combinación con un familiar o un amigo. Venga, atráquenme ahora. Tengo tanto aquí. Se dan esos casos. Entonces, ese es un caso, independientemente de los robos y los atracos que ellos hacían, ¿verdad? Diferentes puntos aquí en Santiago. Ese caso de Aguas Cascadas hay que investigarlo bien. A ver quién estaba en combinación con ellos. Quién suministró la información de que ese mensajero llevaba esa cantidad de dinero. Entonces, porque repito, se dan muchos casos de que quizá usted dice a un amigo, a alguien, voy a sacar 2 millones para el banco para hacer un negocio. Y usted confiando va al banco y saca 2 millones de pesos
Pero ¿a qué amigo le dice a uno delincuente, mira, fulano va al banco y va a sacar 2 millones, ya se fue al banco, en tal banco, saca 2 millones, cuando sale, un atraco, un asalto, ya? Pero fue que le informaron a esos atracadores que ya ese señor estaba sacando 2 millones de pesos del banco. Entonces, eso pasa en este tipo de robos y atraco. Independientemente, ellos andaban en ese sonata, en un sonata gris, acabando aquí en Santiago, supuestamente. Como el sonata estaba caliente ya, ¿verdad? Entonces, en un Kia blanco, ahí está el sonata, mírenlo ahí. Ese fue el atraco que le hicieron a un colmadón, me parece. ¿Te recuerdas ese caso? En el Uruguay. Tíralo, cómo te da, coño. Mírenlo ahí, eso eran ellos. Pero vendieron una información de que eran unos jóvenes de Bellavista que estaban haciendo este atraco en el pato y era una falsedad. Pero pusieron a correr esa bola. Y resulta que esos jóvenes que presentamos aquí eran inocentes. No tenían nada que ver con ese atraco. Ahí están los verdaderos atracadores ahora. Eso es lo verdadero, mírenlo ahí. Ahí están los verdaderos. Entonces, vamos ahora con el informe policial. La vocera de la policía aquí en Santiago, Popa, ella da el informe con relación a esta poderosa banda. Miren la carita, que le miren la carita a la vocera, la Popa. Veamos el informe policial. Saludos, Popa, buenos días. ¿Qué tiene la policía con relación al caso del mensajero? Bien, con relación a este caso, mediante ardua labor de investigación de inteligencia por agentes policiales adscritos a la Dirección Central de DICRIM, específicamente robo de esta ciudad, en coordinación con representantes del Ministerio Público, tan pronto ocurrió el hecho, se le dio seguimiento, apresando de manera oportuna a 6 hombres integrantes de una supuesta banda llamada Los Rayos McQueen Gris, quienes están siendo responsables de este asalto al mensajero, quien fue despojado de la suma de 2,861,600 pesos, según la denuncia del representante de la entidad donde este funge como empleado. De acuerdo a la denuncia, este fue interceptado por varios individuos a bordo de un carro Sonata que ya está en poder del Ministerio Público y también de otro carro marca Kia de color blanco, también en poder del Ministerio Público. Es importante resaltar que el mensajero se encontraba en las afueras de dicha entidad bancaria. Los detenidos son Joan Javier Santana Pichardo, quien está siendo señalado como el presunto cabecilla de la citada banda, Wellington Saúl de la Rosa, Darío Alexander Arias Jiménez, Josías Miguel Tavares Arias
y Miguel Ángel Fadul Abreu, así como también Juan Carlos Taveras Tavares, apodado El Cojo. Estos individuos ya están en poder del Ministerio Público para el procedimiento legal. Durante las investigaciones, los agentes policiales de DICRIM, en conjunto con el Ministerio Público, realizaron dos allanamientos, uno en el sector Bellavista, en la residencia de Wellington Saúl de la Rosa, quien se le ocupó 350,000 pesos producto de dicho robo, y en un segundo allanamiento que fue ejecutado en el sector Los Platanitos del Ejido, se ocupó en la casa de Javier Santana Pichardo la suma de 440,000 pesos también producto de dicho hurto. Además, a Juan Carlos Tavares, alias El Cojo, se le ocupó 300,000 pesos para una suma total de 1,090,000 pesos, quienes también están en poder del Ministerio Público para el procedimiento legal. Es importante resaltar que la mañana de hoy se entregó a esta Dirección Regional Cibao Central el nombrado Starling Rodríguez, quien está siendo señalado como uno de los integrantes de dicha banda y que también participó en dicho asalto. Esta banda se dedicaba a realizar asaltos y atracos en esta ciudad de Santiago, en diferentes sectores y municipios, como son el asalto del mini market recientemente a Gurabo, que fue viralizado en las redes sociales, así como también a una planta de gas ubicada en el sector Las Charcas y también en un centro comercial ubicado en el sector Mari López. De acuerdo a las investigaciones, estos operaban en esta ciudad de Santiago, en las Antillas, en Gurabo, en Mari López, también en el municipio de Moca y en la provincia de La Vega. Ya los detenidos están en poder del Ministerio Público, en junto con los dos vehículos que fueron utilizados para cometer este asalto. Además, se ocupó una escopeta, dos pistolas, varios cargadores, tres pasamontañas, varios abrigos, entre otros objetos propiedad de los detenidos y utilizados para cometer su fechoría. Bueno, ahí escucharon la vocera de la policía aquí en Santiago, Dalisa Popa, dando detalle con relación a esta poderosa banda que se dedicaba, repito, a atracar y asaltar. Entonces, lo mismo que yo decía con relación al mensajero de Aguas Calcadas, 2 millones. Lleva ese mensajero al banco. Entonces, eso no fue al azar. No, eso no fue al azar. Alguien le suministró esa información a esos delincuentes, a uno de ellos. Alguien que tenía pleno conocimiento de que ese mensajero iba con esa cantidad de dinero al banco. Por eso es que yo digo que hay que investigar bien y las autoridades deben aclarar bien este asunto, si hay complicidad con estos delincuentes. Usted puede estar seguro que alguien muy cercano a esa compañía de agua tiene algún vínculo con algunos de esos que ustedes están viendo en pantalla en este momento. Óigame, hay que investigar eso bien.
Ahora bien, de que no quiera involucrar a alguien cercano, eso es otra cosa. Pero yo voy a indagar y a investigar cómo esos delincuentes obtuvieron esa información de esos 2 millones de pesos que estaban en poder de este mensajero. Vamos a hablar claro. Entonces, esa es la situación con relación a esta poderosa banda que fue desmantelada y sacada de circulación por la Policía Nacional aquí en Santiago bajo el mando del general Jiménez Reynoso y del coronel del DICRIM, Eduardo Bautista. Es decir que ahí está. Ya está en poder, ¿verdad?, del Ministerio Público. Ahora, hay que ver la decisión que toman los jueces de estos jóvenes. Ahorita están en la calle otra vez. Óigame. Ahorita están en la calle con una fianza. No, que aquí no estaba. No, que le violaron su derecho. Esto por aquí. Y uno a uno lo van soltando. Y ahí vuelven ellos de nuevo a la carga. A atracar y asaltar de nuevo. Porque eso es la justicia de este país. Continuamos. Vamos ahí en Camboyita. Realizaron un embargo.